Hoy el Evangelio, Jesús nos habla de la caridad como una virtud cristiana. Amar a Dios e ir en ayuda solidaria al sufrimiento del prójimo. Queridos hermanos, los invito a apagar sus celulares o ponerlos en silencio. Nos ponemos de pie y le damos la bienvenida a nuestro sacerdote celebrante, Padre Cris, y sus acompañantes, y lo hacemos con nuestro Ministerio de Música, Getsemaní. Señor Jesús, tú eres luz que disipas la oscuridad de los pueblos.
amor divino, esperanza y caridad. Lectura del libro de Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: este es el mandamiento y estos son los preceptos y las leyes que el Señor, su Dios, ordenó que les enseñara a practicar en el país
del que van a tomar posesión, a fin de que temas al Señor tu Dios, observando constantemente todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo, y así tengas una larga vida, lo mismo que tu hijo y tu nieto. Por eso, escucha a Israel y empéñate en cumplirlos. Así gozarás de bienestar y llegarás a ser muy numeroso en la tierra que emana leche y miel, como el Señor tu Dios te lo ha prometido. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te he dicho hoy. Palabra de Dios.